Cómo me gusta cuando los amigos se vienen con la guitarra dispuestos a regalarnos un ratito de intimidad. Y me gustó tu gesto de responder a esa pregunta que tiramos al aire, ¿no? ¿Tú crees todavía en la revolución? Como lo dice, lo pregunta en un poema nuestro querido Raúl González Tuñón, ¿no? Sí, claro, pues yo tengo, también es un poema, El optimismo histórico, de Raúl González Tuñón, y además es que si en una época pensamos que la revolución era posible, en esta época es que es impostergable, necesaria e impostergable. Así que claro, claro que creo. ¿Cómo andás, querido Rafael? Bien, bien, muy bien, trabajando y bueno, ya pronto nos vamos a España. En el mes de abril vamos a España, pero Ah, antes. buscan lindo, lindo momento ahí, la primavera esperándolos, Sí, ¿no? la verdad que sí. Pero antes vamos a hacer algunas cosas por aquí, ¿no? Vas a estar prontito ya en esta Sí, semana, el el sábado. sábado 8, en el Celta Concert, que es un lugar muy bonito que está ahí en Rodríguez Peña y Sarmiento, ¿no? Ah, sí, en una esquina, sí, Sí, claro, hermoso sí. lugar, muy porteño, y vamos a cantar ahí. Así que después vamos a estar también en Pilar el día 28, en La Tucumanita, que es un lugar de mi amigo Sosa, Claudio Sosa, el sobrino de Mercedes. Sí, donde se Y, comen ricas empanadas, por joder, supuesto. muy buenas. Y después vamos a estar el 2 de abril, el 1 de abril en Rosario, en el Cerradero, y el 5 de abril en La Plata, en el Zócalo. Así que esos son los últimos lugarcitos antes Sí. de irte para España, que allí también vas a andar Tengo seguramente todo el mes de tocando. mayo cubierto, hay más de 8 o 9 conciertos y algunos que se están programando ya para junio, ¿no? ¿Estás escribiendo nuevas canciones? Sí, siempre, siempre estoy haciendo cosas. Algunas más íntimas que otras, pero todas tienen esa carga, digamos, humana, ¿no? De eso no tenemos duda y queremos compartirla con nuestras amigas y amigos del aire, ¿no? ¿Les traje la guitarra? No sé si te gusta esta. Cuando el pan no alcanza y a todo el que lucha clamando por él no se lo escucha, cuando la justicia da vuelta a la cara y el humilde sabe que nada lo ampara, cuando las razones son tan desoídas y el sometimiento es un modo de vida, cuando el usurero trafica con sangre y a un Cristo de olvido hay procesiones de hambre. Cuando poco valen paz y mansedumbre y un hondo silencio se hace muchedumbre, cuando la mentira conduce al rebaño y nos deja guachos con los desengaños, cuando nos desgarra con furor y saña el tigre cebado en nuestras entrañas, siempre agazapado detrás de la muerte
y con un ojo helado mide nuestra suerte. Cuando con los puños rotos de impotencia uno se ha cansado de tener paciencia y sale a la calle un grito en la boca, llevando en los dientes cuchillos de bronca, con la sangre humillada, la carne vendida que revelaba su clamor de vida, y no haya cadena para sujetarla, será el estallido de la razón humana. Rafael Amor, ¿cómo se llama? La razón humana. Y sí. ¿Por qué, si es tan clara la razón humana, tanto cuesta imponerla? Cada día más urgente, ¿no? Cada día más urgente reivindicar lo humano, ¿no? No perder esas, digamos, esas cosas tan esenciales de ser seres humanos, ¿no? Más allá. En estos días en que se hacen panegíricos y elevación de algunos personajes terribles de la historia, reivindicar lo humano, lo sencillo, lo verdaderamente la esencia del ser humano, ¿no? Porque yo creo que Caín y Abel no son dos personas, son una, son dos fases en una misma, digo, una unidad de contrario de la misma persona, ¿no? Y entonces a veces gana Caín y otras veces gana Abel, ¿no? Pero reivindicar, digamos, el ser humano es muy importante, porque si no vamos a perder todo sentido y la vida va a valer muy poco, ¿no? Y la vida y los preceptos que habíamos mamado de nuestras madres, de la historia, porque en la historia habíamos ganado muchos puntos a favor de la humanidad. Y ahora se empiezan a desarmar otra vez. Yo te escuchaba y estaba pensando, se cumple un aniversario, volvemos a la muerte, pero la muerte que es vida también, porque hay siembra de la muerte de Chávez, ¿no? Y mientras hablabas y mientras decías tu canto, se me venía esa imagen, porque hoy el pueblo está resistiendo también. Claro, está... Es todas las mentiras que salen en los medios, muchas veces en los medios, sobre todo la CNN, y todo que me mostraron, yo no sé si fue una, había como una procesión en contra de Chávez que resultó ser los catalanes que reivindicaban su condición de nación. Sí, ¿no? sí, además de amarillos y naranjas. ¿Que somos tontos o no sé, no? Es increíble. Y bueno, así están las cosas. Es una lucha permanente con este tipo de cosas, ¿no? Y una lucha cultural, ¿no? Donde la canción y el pensamiento y la poesía tienen mucho que hacer para desarmar esas mentiras, claro, que se construyen tan la cotidianamente. Canción acompañan la canción, sobre todo cuando uno hace un ejercicio de juglaría, está, por supuesto, cronicando todas estas cosas, ¿no? Y yo, además de eso, canto desde mi clase, es un canto de clase, ¿no? Y canto las cosas que nos afligen a la gente de mi clase. Y por ahí a algunos nos molesta, pero lo lamento, ¿no? Julio Iglesias, Alejandro Sanz, cantan a su clase, cantan desde su clase. Además, si molestan,
tiene que ver con eso, ser piedrita en el zapato, ¿no? Claro, justamente. Y sí, realmente la moral, digamos, la moral de contestación, de reivindicación, no tiene por qué gustarle a los represores, ¿no? Uh-huh. A los que le estás contestando, además. ¿Eh? A los que le estás contestando, además. No tiene por qué gustarles, no. No, son cosas incompatibles. El querer encantarlos o seducirlos es ya perder la batalla. Yo le hice una canción a mi vieja, que se la dedico a todas las señoras, chicas que están escuchando. Remendando a suspiros el último rayo de luz, amarillo de hilvana recuerdos en cada rincón, en la ventana que aún da a los gatos, a las lunas de las canaletas y al cuadrado callado y violeta de cada oración. Está mi madre, una sombra chiquita en la soledad. Yo no soy aquel pulcro estudiante que un día soñó. La guitarra me dio otro camino y la he visto llorar mi destino. Pero a veces la he visto llorando por una canción. Cada vez que este oficio de viento que un día aprendí me reparte por otras comarcas trashumando amor, ella ausencia, ella espera, ella lágrima, un lucero mojando mis cartas, esperando que un día regrese el hijo cantor. Y cuando vuelvo, tiene un domingo para mi corazón. Y él acaricia de bienvenida, sale a abrazarme. Dios, agua bendita, siempre solita, esperando. Pobre sus canas de cascabeles de mis hijos en flor, pero sus ojos siguen mis pasos allá por donde voy, que en su cariño soy siempre el niño que de su amor nació. Bravo. ¿Y cómo te llamaba? ¿Rafaelito? ¿Rafa? ¿A mí? Sí. Rafi. Rafa. Sí, sí. Rafa, cuando estabas más enojada. Rafi era el más cariñoso. Era el más cariñoso. Y a veces, idiota. Porque todo nació un día que mi madre le dijo a mi padre, este chico está lleno de ideas. Y mi padre dijo, sí, sí, será un idiota. El idiota. Qué lindo, Rafael. Bueno, siempre es un gustazo charlar, aunque sea estos minutos con vos y escucharte. Yo te agradezco que siempre tengas un momento para mí, que tengan
Claro que sí, sí, sí. Estaba organizado, esto le cuento a los amigos y amigas del aire, ya de otra, con otra invitada que vendrá más tarde, Lorena Astudillo, pero dijimos, vamos a tener este lugar para Rafael, que además de cantar no nos emociona siempre. Sí, acá piden que te agradezcamos porque el año pasado, en el marco del encuentro de poetas con la gente, invitado por el poeta salteño Hugo Rivela, brindó un recital poético musical brillante durante casi una hora y salió de ese escenario y en la Plaza de los Artesanos se sumó a la marcha por el agua. Sí. ¿No sabés? Todos quedamos fascinados y agradecidos. Y este año no pude porque tuve que cantar en un quillo, en el solar de el Recodo del Sol. Sos de los que ponen la voz y el cuerpo a las distintas batallas, a las distintas luchas. Bueno. Y luego en defensa propia. Sí, claro, claro, claro que sí. Gracias, muchísimas Rafael, gracias. Hasta todos los momentos.